Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Un paseo por los espacios n dimensionales, Descubrir el álgebra lineal, de Esteban Ferrer Vacarezza y Soledad Le Clanché Martínez. Y vamos a iniciar el... Capítulo 1, que se llama Sistema de Ecuaciones. No creo en la suerte, pero sí en asignar valor a las cosas. John Nash, 1928-2015. ¿Para qué sirven los sistemas de ecuaciones? Antes de empezar el siguiente tema, con aspectos más abstractos de álgebra lineal, vamos a introducir dos conceptos esenciales de esta materia y de las matemáticas en general. El primero es el concepto de ecuación y sistema de ecuaciones. El segundo es el de matriz y determinante. Las ecuaciones surgen en la vida cotidiana y podemos verlo con un ejemplo simple. Digamos que tengo 120 euros y que me gustaría ir a tantos conciertos de rock como pueda. Sabiendo que cada concierto vale 40 euros, ¿a cuántos conciertos puedo ir? Este problema es muy simple y seguramente el lector ya se ha enfrentado a otros del mismo tipo en el colegio. El problema se puede escribir en forma de ecuación. 4x es igual a 120, donde x es el número de conciertos a los que puedo ir. Si cada uno vale 40 euros, podemos calcular que x es igual a 120, 120 entre 40 para obtener x igual a 3, lo que me dice que podré ir a 3 conciertos y no me sobrará nada. Ahora bien, supongamos que quiero asistir a varios conciertos y también al teatro. Como antes, los conciertos valen 40 euros, pero el teatro solo vale 20. ¿A cuántos puedo ir? La nueva ecuación que me permite determinar el número de conciertos y obras de teatro es 4x más 20y igual a 120. Podemos ver que en este caso la solución no es única. Por ejemplo, puedo asistir a 3 conciertos y a ninguna obra de teatro, o sea que x igual a 3 y y igual a 0. O puedo ver 6 obras y ningún concierto, x igual a 0 y y es igual a 6. O también combinarlas. Lo interesante es que la solución ya no es única. Compliquemos un poco más el problema. Mi novia quiere venir conmigo a esos espectáculos. Ella dispone de 100 euros y de un carnet de descuento para conciertos, de manera que a ella cada concierto le cuesta 20 euros. La ecuación que rige los eventos a los que ella puede asistir es 20x más 20y es igual a 100. Por supuesto, su ecuación también tiene múltiples soluciones. Ahora bien, si los dos queremos ir juntos al máximo número de eventos posibles, entonces deberíamos considerar las dos ecuaciones a la vez. 40x más 20y es igual a 120 para mí y 20x más 20y es igual a 100 para mi novia. El sistema de ecuaciones tiene una solución única, x igual a 1 y y es igual a 4. Veremos a continuación cómo hallar esa solución. Esto quiere decir que si decimos gastar todo el dinero, la única combinación que nos viene bien a los dos es la de asistir a un concierto y a 4 obras de teatro, o sea, x igual a 1 y y es igual a 4. Las ecuaciones y los sistemas se desarrollaron en la antigüedad y en ellas se hablaba de ovejas y vacas, no de conciertos y teatro, pero la idea era la misma.
Olvidémonos ahora de conciertos y teatros y pensemos en sistemas de ecuaciones. Recordemos que estas ecuaciones nos dicen cómo cambiar ciertas variables en función de otras, pero llegados a este punto podemos estudiarlas como entidades en sí mismas, es decir, podemos abstraernos de su significado real, concierto, teatro, etc. Supongamos que queremos resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, x más y igual a 2 y x menos y igual a 0. Veamos cuatro maneras diferentes de resolverlo. Número 1. Aislar incógnitas. Esta manera es la más intuitiva. Nos la enseña en el colegio. Despejaremos la variable y de la segunda ecuación en función de x, tal que y es igual a x, y sustituiremos ese valor particular de y en la primera ecuación, de manera que tenemos que x más x igual a 2. Simplificando, tenemos el resultado que 2x es igual a 2, es decir, x igual a 1. Además, ya sabemos que x es igual a y, así que y es igual a 1. El par xy es igual a 1,1. Resuelve el sistema de ecuaciones dado. Número 2. Dibujar rectas. El segundo método requiere que nos demos cuenta de que las ecuaciones del sistema no son más que rectas en un plano. De manera que si estas rectas no son paralelas, se cruzarán en un punto. El punto en que se cruzan es la solución del sistema, ya que ese valor particular para x y y es común en ambas ecuaciones. Dibujamos las dos rectas utilizando traza continua para la primera y discontinua para la segunda y resolvemos el problema del modo gráfico. Véase la figura 1. Entonces aquí vemos que las rectas se cruzan exactamente en 1,1. La recta se cruzará en el punto x igual a 1 y y igual a 1, por supuesto. El resultado es el mismo que cuando lo resolvimos analíticamente. Número 3. Dibujar vectores. La tercera vía es quizá menos conocida, ya que no suele estudiarse en el colegio y utiliza el álgebra lineal. Se trata de reescribir el sistema inicial en forma de vectores. X más y igual a 2 y x menos y igual a 0. Es lo mismo que poner entre paréntesis 1x y 1x más 1y menos 1y igual a 2, 0. Y esto tienes igual 1 por 1 por x más 1 menos 1 por y igual a 2, 0, que representa obviamente el mismo sistema que el inicial. Este nuevo problema, en realidad es el mismo, nos dice que x y y son las cantidades por las que debemos multiplicar a los vectores 1, 1 y 1, menos 1 para hallar el vector a la derecha de la igualdad 2, 0. En este caso sencillo podemos ver que sumando cada vector una vez, es decir, tomando x igual a 1 y y igual a 1, obtenemos el valor de la derecha. También podemos verlo gráficamente, dibujando los vectores y recordando que para sumar vectores debemos dibujar el paralelogramo formado por estos. Comprobaremos que sumando una vez el vector gris de trazo sólido 1, 1 y una vez el construido con el trazo discontinuo fino 1, menos 2, obtenemos el vector horizontal de trazo discontinuo, 2, 0, que se ve en la figura 2. Y número 4, matrices. Finalmente, podríamos pensar en escribir el sistema original en forma matricial, asociado como sigue. A sub 1, 1, x más A sub 1, 2, y igual a B1. Y A sub 21, x más a sub 2, 2, y es igual a b sub 2. Y ya como matriz, en matriz sería a 1, 1,
A1-2, A21 y A22 por XY igual a B1 y B2. Puesto que esta manera respeta las reglas de multiplicación matricial incluidas en el recuadro gris siguiente, el sistema queda definido matricialmente como X más Y igual a 2 y X menos Y igual a 0 como 1, 1 y 1 menos 1 por XY igual a 2, 0. Además, podemos poner nombre a la matriz, o sea, le podemos decir que A es igual a 1, 1, 1 menos 1 y a los vectores X igual a XY y B igual a 2, 0. Entonces, A, X mayúscula y B, ok. De manera que tenemos el sistema en forma matricial, AX igual a B. La solución del sistema, es decir, los valores de X mayúscula de XY, que son solución, se puede hallar invirtiendo la matriz A. Veas el recuadro, matriz inverso en la página 38, y multiplicando por B, ya que X es igual a A la menos 1 a la B, en nuestro caso, A a la menos 1 es igual a 1 medio, 1 medio, 1 medio menos 1 medio. De manera que al multiplicar por B, obtenemos que X y Y es igual a 1, 1. Ese resultado es el mismo que el de todas las variantes anteriores. Bueno, vamos a ver aquí matrices y algunos conceptos fundamentales. Bueno, antes de ver, vamos a decir que recapitulando, en ese problema hemos considerado solo dos incógnitas con dos ecuaciones, y por ello cualquiera de los métodos presentados es simple y apropiado para resolver el problema. En cambio, si consideramos un sistema con cinco incógnitas y cinco ecuaciones, podríamos descartar los métodos gráficos, ya que nos es imposible dibujar entidades de cinco dimensiones. En cuanto al primer método, el analítico, podríamos considerarlo, pero sería complejo y resultaría fácil equivocarse, aunque lo veremos en la eliminación gaussiana en temas posteriores. Ahora bien, el último método, resolver AX igual a B, es automático y no requiere mayor esfuerzo cuando consideramos un sistema más complejo, siempre y cuando sepamos invertir la matriz. Bueno, ahora sí, algunas matrices y algunos conceptos fundamentales. Una matriz es una ordenación de números. Se suele representar por medio de una letra mayúscula, por ejemplo A, y sus elementos con la misma letra en minúscula, A, A, con un doble subíndice en el que el primero indica la fila y el segundo la columna a la que pertenece ese elemento. Aquí tenemos, por ejemplo, A, y tenemos A sub 1, 1, A sub 1, 2, etcétera, hasta A sub 1, N. Y eso es en filas. Y en columnas sería A 1, 1, A 2, 1, etcétera, hasta A M 1. En general, las matrices tienen diferente número de filas, M, y de columnas, N. En el caso particular en el que el número de filas y columnas coincida M igual a N, hablamos de matrices cuadradas. Por ejemplo, A, 1, 2, 3, en la fila 4, 5, 6, en otra fila. Es una matriz con dos filas y tres columnas, mientras que B igual a 1, 3 y 2, 4 es una matriz cuadrada con dos filas y dos columnas. Los elementos con índices iguales A 1, 1, A 2, 2, A 3, 3 son los elementos de la diagonal de la matriz. Además, los vectores se pueden definir como matrices.
Por ejemplo, del vector 1, 1, podemos decir que es una matriz columna que tiene dos filas, m igual a 2, y una columna, n igual a 1. También podríamos hablar de matrices de fila 1, 1, como m igual a 1 y n igual a 2. Operaciones con matrices. Recordemos las cuatro operaciones elementales con matrices. Para ello, consideramos tres matrices, A, B y C, y denominamos A sub 1 a los elementos de A, B, a los de B y C a los de C. Suma. Podemos sumar dos matrices si tienen el mismo tamaño, aunque no sea cuadrada, sumando cada uno de sus elementos. C es igual a A más B, implica que C es igual a A más B para todos los I y J que componen las matrices. Por ejemplo, 1, 1, 0, 1, más 2 menos 1, 1, 0. Esas son dos ecuaciones. Es igual, se suma 1 más 2, 1 menos 1, 0 más 1 y 1 más 0, lo que da 3, 0, 1, 1. Veamos la utilidad con un ejemplo. Supongamos que tengo 25 entradas para un concierto y 25 entradas para el teatro, cada una con un número de serie diferente. Si quiero asociar una entrada de concierto y una de teatro, combinando los números de serie para obtener un único número para las dos entradas, una manera de hacerlo es sumar los números de serie. Para ello puedo definir una matriz A y otra B, por ejemplo, matriz de 5x5, con los números de serie y sumarlas. La matriz C resultante contiene los números de series sumados uno a uno que identifican el par concierto teatro. Ahora, multiplicación por un elemento o escalar. Multiplicar una matriz por un número o escalar, por ejemplo, alfa, corresponde a multiplicar cada elemento por la matriz, por ese número, tal que alfa A corresponda a ser alfa por A sub IJ para todas las componentes de la matriz. Ahora, la transposición. Transponer una matriz es cambiar filas por columnas, de manera que la transpuesta A a la T tendremos elementos de A, J, I. Es fácil ver que si las dimensiones de la matriz A eran M por N, M filas y N columnas, su transpuesta A a la T tiene dimensiones N por M, o sea, N filas y M columnas. Por ejemplo, si consideramos un vector, es decir, una matriz con solo una columna y varias filas, X igual a 1, 2, podemos transponerlo para encontrar que X transpuesto es igual a 1, 2. Si consideramos una matriz rectangular, A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, su transpuesta es A a la T, 1, 4, 2, 5 y 3, 6. Y si consideramos una matriz cuadrada, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, obtenemos que B transpuesta es 1, 4, 7, 2, 5 y 8 y 3, 6, 9. Ahora, multiplicación. Podemos multiplicar dos matrices si la segunda dimensión de la primera matriz es igual a la primera dimensión de la segunda matriz. Es decir, si A es M por N y B es N por 1, entonces se puede multiplicar. Y el resultado será una matriz C de dimensión M por 1. Primer índice de A y último de B. La operación que debemos hacer es C es igual a B, implica que C sub índice J es igual a la sumatoria de R igual a 1, de N igual a 1 a N, de A sub I J por B I sub J. Para todos los I J que componen las matrices,
vemos que hay que multiplicar las filas de A por las columnas de B y sumar para formar los elementos de C. Poniendo números, vemos que yo quiero multiplicar 1, 1, 0, 1 por 2 menos 1, 1, 0, que es una matriz cuadrada por otra matriz cuadrada. Entonces se multiplica, primeramente, se pone 1, 1, 0, 1, y luego 2, 1 y 2, 1. O sea, 1, 1, 0, 1 por 2, 1 y 2, 1 dos veces. Y la otra vez, 1, 1, 0, 1 por menos 1, 0, menos 1, 0, igual. Y se empieza a multiplicar. 1 por 2 más 1 por 1. Y luego 1 por menos 1 más 1 por 0. Y luego 0 por 2. Más 1 por 1, más 0 por menos 1, más 1 por 0. Y esto nos da 1 por 2, más 1 por 1 nos da 3. 1 por menos 1 es menos 1, porque 1 por 0 es 0. Y 0 por 2 es 0 y 0 por 0. Muy bien. Bueno, la matriz identidad I, que se conoce, esta matriz especial tiene unos en la diagonal y ceros en las otras posiciones. Hablamos de matriz identidad solo en el caso de matrices cuadradas. Por ejemplo, para diferentes dimensiones M igual a N igual a 1, 2, 3 tenemos que I sub 1 es igual a 1, I sub 2 es igual a 1, 0 y 0, 1, I sub 3 es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, y 1 sub N es igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, infinito a 0, ok. Esta matriz tiene la particularidad de que si la multiplicamos por otra matriz A del mismo tamaño, no cambia el resultado, ya que IA es igual a AI igual a A. Bueno, la matriz identidad es cuando la diagonal es 1 y los demás son ceros. Y luego tenemos la matriz diagonal. Una matriz diagonal tiene elementos diferentes de 0 en su diagonal y 0 en todas las demás posiciones. La matriz identidad es un caso particular de una matriz diagonal con unos en la diagonal. Muy bien, la matriz triangular. Una matriz triangular puede tener ceros por debajo de su diagonal y no ceros por encima, y se denomina triangular superior. Si los ceros están por encima de la diagonal y no por debajo, entonces se llama triangular inferior. Por ejemplo, una matriz de triangular superior es 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Y luego, matriz simétrica es aquella en la que las filas son iguales a las columnas. Es decir, la matriz es simétrica si A es igual a la A traspuesta, o lo que es equivalente si A sub J I es igual a A sub I J. Por ejemplo, una matriz simétrica es A es igual a 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6, y la traspuesta pues es 1, 2, 3, 2, 4, 5 y 3, 5, 6. Muy bien. Bueno, encontremos la solución. Determinantes y regla de Cramer. El determinante es un único número
que de una manera simple representa la matriz. En el caso de la matriz de 2x2, o sea que A es igual a ABCD, el determinante es el número A por D y B por C, menos BC, o sea que se multiplican las diagonales. En realidad se puede ver fácilmente que el determinante es el área del paralelogramo o el volumen del paralelepípedo para matrices de 3x3 generado por las filas o columnas de la matriz. En el dibujo hemos representado un paralelogramo simplificado, ya que su base está alineada con el sistema de coordenadas. Este paralelogramo tiene base A y altura D, de modo que su área es A por D. Si consideramos los vectores AB y CD y construimos la matriz ABCD, su determinante es AD menos BC, que en el caso de B igual a 0 nos devuelve el área esperada AD. Se puede mostrar que en el área del paralelogramo siempre corresponde al determinante. De manera general, el área es igual a AD menos BC, como hemos visto en el caso simplificado anterior. Esta interpretación geométrica, véase la figura 3, es originaria de Lagrange, 1736-1813, que la plasmó en un artículo sobre mecánica publicada en 1673. Más detalles sobre determinantes pueden encontrarse en el cuadro siguiente. Bueno, aquí en la figura 3 vemos un paralelogramo que tiene como coordenadas 0,0 y A,B dice que es igual a 0 y el punto CD y A más C más D más D es igual a D, donde área es igual a simplemente A por D. Volvamos a los sistemas de ecuaciones. Se dice que un sistema AX es igual a B es un sistema de Cramer si A es una matriz cuadrada irregular, es decir, con determinantes distintos de cero. Estos sistemas tienen solución única y se pueden calcular siguiendo la regla de Cramer, dado el sistema AX igual a B genérico. O sea, ABCD por XY es igual a EF. Calculamos la solución como propone Cramer. X es igual a E por D menos BF sobre A por D menos BC, y Y es igual a AF menos EC sobre AD menos BC. Además, podemos ver que ED menos BF es el determinante de la matriz EBFD, en el que la primera columna de la matriz ha sido sustituida por el vector de la derecha, B. El cálculo de Y se hace de manera similar. Esta regla fue propuesta por Cramer, que introdujo el método en 1750 para sistemas de ecuaciones arbitrariamente grandes, con matrices asociadas grandes, y lo publicó en un apéndice de su libro y no proporcionó prueba de su hallazgo. En realidad, un par de años antes, Maclaurin había presentado el método para sistemas de orden 4, pero fue Cramer quien se llevó la fama y el nombre asociado a esta regla de cálculo. La regla se puede aplicar a sistemas de dimensiones mayores, pero en la práctica resulta complejo, ya que requiere que se calculen determinantes grandes. Veamos, pues, un método alternativo, la eliminación gaussiana. Bueno, aquí tenemos en sí el cálculo determinante. Dice, los determinantes se definen solo por matrices cuadradas, con mismo número de filas que de columnas, y se calcula de manera poco intuitiva que las de orden grande. Escribimos el determinante de la matriz A como DA o
entre barras A, tenemos la matriz 1x1, que es igual a A sub 1, 1, y tiene determinante de A igual a 1 sub 1 igual a A 1 sub 1. Bueno, pero ahora vamos a ver la matriz de 2x2, o sea, A es igual a A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 21 y A sub 2. Tienen determinante de A igual a A entre barras, donde A1 se multiplica en diagonal A1, 1 por A2, 2 y menos A1, 2 por A2, 1, la otra diagonal. Ahora, vamos a ver la matriz de 3x3. Se calcula mediante la regla de Samos, 1698, 1061, y tiene como determinante que A, bueno, es igual a, es de 3x3, A11, A12, A13, luego A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Y aquí el resultado sería, primeramente sería A11 por A22 por A33, o sea, primero la diagonal, y lo más, hacia arriba, 1, 2 por 2, 3, A1, 2 por 1, 3, ah, ok, es A1, 2 por A2, 3 por A3, 1, y luego más, 1, 3 por A21 por A32, muy bien, menos, otra vez, A31, A22 y A13, más, digamos, A32 por A23 por A11. Bueno, entonces para matrices de orden superior a 3x3, el determinante de orden n puede calcularse mediante el teorema de Laplace a partir de una fila o columna y reduciendo el problema al cálculo de n determinantes en orden de n-1. Para ello se toma una fila o columna cualquiera y se multiplica cada elemento por su cofactor, es decir, el determinante de la matriz que se obtiene eliminando la fila y columna correspondiente al hecho a dicho elemento, multiplicado por menos 1, donde i es el número de filas y j el número de columnas. La suma de todos los productos es igual al determinante. Por ejemplo, determinante A de 3, menos 1, menos 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, es igual a 3. Determinante 1, 0, 1, 2, menos, menos 1. Determinante 2, 0, 3, 2, más, menos 1. Determinante 2, 1, 3, 1, igual a 3 por 2, menos, menos 1 por 4, más, menos 1 por menos 1, igual a 11. Se puede comprobar que usando la regla de Samos se obtiene el mismo resultado. Aplicando esta última técnica, podemos ver que el determinante de una matriz triangular por ceros por debajo de la diagonal corresponde a multiplicar los elementos de la diagonal ignorando el resto. En lo que sigue veremos cómo obtener una matriz triangular con el método de Gauss. Bueno, entonces 3 por 1, 0, 1, 2, menos, menos 1 por 2, 0, 3, 2, y luego menos 1 por 2, 1, 3, 1, correcto. Muy bien. Eliminación gaussiana. Johann Carl Federico Gauss, 1777-1855, introdujo un método para resolver sistemas de ecuaciones que se conoce como
eliminación gaussiana. Este método es el más utilizado de algoritmos matemáticos de álgebra lineal y hay aplicaciones para que lo haga automáticamente un ordenador. Veas el final de este capítulo. En realidad, este método es tan simple o complicado como jugar con las ecuaciones. Es decir, eliminamos incógnitas mediante sumas y restas de las ecuaciones. La gracia del método es que permite hacerlo de forma sistemática y sirve para sistemas grandes con muchas ecuaciones e incógnitas. Retomemos el ejemplo anterior para ver en qué consiste. X más Y igual a 2 y X menos Y igual a 0. Como el ejemplo es sencillo, podemos manipular las ecuaciones para resolver el sistema. Por ejemplo, vamos a mantener la primera ecuación igual y producir una nueva segunda ecuación restando las originales. X más Y menos X menos Y igual a 2 menos 0, que es lo mismo que 2Y igual a 2, tendríamos el sistema equivalente que X más Y es igual a 2, donde 2Y es igual a 2. Podemos ver que dividiendo la segunda ecuación por 2, encontramos el valor de Y igual a 1. Podemos sustituir este valor en la primera ecuación para obtener que X es igual a 1. Lo que hemos hecho aquí es jugar con las ecuaciones para resolver el sistema y ha sido fácil porque eran solo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las operaciones permitidas son sumas y restas entre ecuaciones, así como multiplicaciones y divisiones por números o escalares. Estas operaciones están permitidas, puesto que no alteran el resultado, sino que solo ayudan a resolver el sistema. Es decir, considerar la ecuación de x más y igual a 2 equivale a considerar la ecuación 2x más 2y igual a 4, puesto que la solución será la misma. Hemos multiplicado toda la ecuación por el escalar 2. Veamos que el método de Gauss permite generalizar estas operaciones con facilidad, aunque el sistema sea grande. Retomemos el sistema original y reescribámoslo en forma matricial. X más Y igual a 2 y X menos Y igual a 0, donde 1, 1, 1 menos 1 de X y Y igual a 2, 0. Además, podemos separar con una línea vertical la parte que incluye la matriz A de valor B y así construimos una matriz ampliada A diagonal B, 1, 1, 1 menos 1, 2, 0. Una vez que tengamos esta matriz ampliada, podemos hacer operaciones por filas. Las operaciones permitidas son sumas y restas entre filas y multiplicaciones y divisiones por escalares, de manera similar a cuando consideramos el sistema de ecuaciones. La idea es operar sobre las filas para ir obteniendo ceros debajo de la diagonal. Por ejemplo, en el primer paso construimos la nueva segunda fila, F' sub 2, restando la antigua fila de 1, F sub 1 de la fila 2, F sub 2, para conseguir un 0 en la segunda fila. En un segundo paso dividimos la segunda fila por 2, o sea, 1, 1, 1 menos 1 de 2, 0, que es lo mismo que 1, 1, 0, 2, 2, 2, igual a 1 medio de F sub 2, que 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, XY igual a 2, 1. Cuando tenemos la matriz escalonada, 1, 0 y 0, 1, con ceros por debajo de la diagonal, podemos resolver desde abajo hacia arriba. La segunda ecuación nos dice que Y es igual a 1, mientras que la primera indica que X más Y es igual a 2. Si sustituimos el valor de Y igual a 1 en la primera, obtenemos que X igual a 1. Las operaciones que hemos utilizado en la resolución matricial son idénticas a las que utilizamos cuando solo usamos ecuaciones. Sin embargo, la idea de obtener ceros es nueva. Ayuda a eliminar variables de manera sistemática
y resulta muy útil para sistemas grandes. En sistemas muy grandes, el procedimiento de Gauss permite encontrar un sistema equivalente al inicial, pero que es fácil de resolver, ya que está representado por una matriz escalonada, triangular superior, como se ve en la figura 4. Con esta estructura es fácil ver que podemos resolver las ecuaciones empezando por abajo y sustituyendo hacia arriba. Así, despejando de una en una cada ecuación, es muy fácil resolver sistemas grandes. Una vez lo tenemos escalonado gracias a Gauss, como indica la figura 4. Pues bien, el número de escalones obtenidos por el método de Gauss es el rango de la matriz. Este número indica si existe combinaciones lineales por filas o columnas, es decir, si el rango o el número de escalones es igual al número de filas totales. Entonces, el rango es máximo y todas las filas son independientes. En ese caso, se puede comprobar que el determinante es diferente de cero y la matriz es invertible. Sin embargo, si el rango no es máximo, entonces existen dependencias lineales. El determinante de la matriz es cero y la matriz no es invertible. Muy bien. Matriz inversa. Como hemos visto, la eliminación gaussiana permite resolver sistemas de ecuaciones, pero también permite hacer otras operaciones. Veamos que utilizando esta técnica podemos encontrar la inversa de una matriz. Algunos autores se refieren a ella como método de Gauss-Jordan, aunque como veremos es casi idéntico al de Gauss. Recordemos primero que la inversa es aquella matriz que al multiplicarla por la matriz original da como resultado la matriz identidad A a la menos 1 por A es igual a I. La matriz identidad es una matriz cuadrada con unos en la diagonal y ceros en todas las otras casillas. La inversa no siempre existe, pero en los casos en los que el sistema tiene solución, sí existe. Una manera de ver si una matriz tiene inversa, veremos otras maneras en el siguiente capítulo, es calcular su determinante. Si esta es cero, entonces la inversa no existe, lo que quiere decir que el sistema de ecuaciones asociado no tiene solución. Veamos la eliminación gaussiana para el cálculo de la matriz inversa con el ejemplo anterior. Para ello escribimos la matriz original y a su lado la matriz identidad separada por una barra vertical. O sea, 1, 1, 1, menos 1, la barra vertical es 1, 0 y 0, 1. Seguidamente operamos utilizando el método de Gauss hasta obtener una matriz escalonada. A la izquierda, nótese que las operaciones por filas afectan a ambos lados de la línea vertical. Pero aún no hemos terminado. Cuando obtenemos una matriz triangular, hay que seguir operando para conseguir ceros en la parte de arriba de la diagonal. El cálculo termina cuando conseguimos obtener la matriz identidad en la parte izquierda de la barra vertical. A la derecha de la barra ha quedado la matriz inversa. En este caso, A a la menos 1 es igual a 1 medio y menos 1 medio, 1 medio. Recordemos que con la inversa podemos calcular la solución del sistema, ya que X es igual a A inversa por B. Bueno, por ejemplo, la matriz A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5 puede convertirse mediante el método de Gauss en la matriz escalonada 1, 0, menos 1, 0, 1, 2 y 0, 0, 0. Puesto que la matriz escalonada tiene dos escalones, el rango de la matriz A original es 2 y se puede ver fácilmente que la tercera fila de la matriz A es dos veces la primera fila, así que existe una dependencia lineal entre filas. Era de esperar entonces que el rango fuera menor que el máximo posible, es decir, 3. Ahora,
Y si el sistema no tiene solución, Leonardo Euler, 1707-1783, fue probablemente el primero en escribir que los sistemas de ecuaciones no tienen por qué tener solución. Modifiquemos el ejemplo que resolvimos de cuatro maneras diferentes en el apartado Todo depende del punto de vista, para ver qué pasa cuando no tiene solución. Modificando el signo de la segunda ecuación y manteniendo la primera igual, obtenemos el sistema que x más y es igual a 2 y x más y es igual a 0. Veamos los métodos de resolución que contemplamos antes. Número 1. Aislar incógnitas. Si aislamos la x de la primera, obtenemos que x es igual a 2 menos y. Sustituyendo la segunda, tenemos que 2 menos y más y es igual a 0. El resultado es 2 igual a 0, lo que por supuesto es falso. Esto quiere decir que no existe ninguna solución que satisfaga las dos ecuaciones a la vez. Número 2. Dibujar rectas. En este caso, al dibujar las rectas, obtenemos dos rectas paralelas. Las soluciones al sistema son puntos X, Y y Y que satisfacen las dos rectas a la vez o cruz entre rectas. En este caso, si al ser las rectas paralelas, no existe solución, como claramente indica la figura 5. La recta negra de trazo continuo y la gris de trazo discontinuo no se cruzan jamás. Y número 3, dibujar vectores. Si reescribimos el sistema por columnas como hicimos la vez anterior, tenemos que 1, 1 de x más 1, 1 de y igual a 2, 0. Si dibujamos los vectores, vemos que tenemos dos idénticos, 1, 1, que dibujamos en gris y trazo continuo. Sin embargo, la solución, el vector de la derecha que es horizontal y pintamos en trazo discontinuo, sigue siendo el vector 2, 0. Gráficamente se ve que no podemos combinar de ninguna manera dos vectores de trazo continuo para que den el horizontal de trazo discontinuo. Véase la figura 6. Esto quiere decir que no existe solución. Cuatro, matrices. Consideramos el sistema matricial AX igual a B, o sea, 1, 1, 1, 1, XY igual a 2, 0. Intentamos ahora invertir la matriz para resolver cómo hicimos antes con X igual a A inversa de B, pero nos damos cuenta de que A no tiene inversa, y sin la inversa no podemos calcular la solución. Además, podemos ver que el determinante de esta matriz es 0, lo cual es equivalente a decir que la inversa no existe. Veremos más detalles sobre esto en el capítulo 2. Si intentamos resolver el problema utilizando la regla de Cramer, vemos que no podemos calcular la solución porque dividiríamos por 0, y eso no es una buena idea, pues cualquier número dividido por 0 tiende a infinito. Si intentamos resolverlo por el sistema de Gauss, vemos que nos queda una línea entera de ceros antes de la barra vertical y un 2 después de la barra, de manera que sale 0 es igual a 2, lo que esto no puede ser, por tanto el sistema no tiene solución. Finalmente, podríamos intentar calcular la inversa de la matriz A con la técnica de Gauss-Jordan que expusimos anteriormente en un recuadro, pero enseguida vemos que no es posible. Llegados a este punto, no hay manera de eliminar el 1 que está por encima del 0 de la diagonal para obtener la inversa de A. Por consiguiente, la inversa no existe. Yo paso. Mejor que lo haga el ordenador. En el capítulo anterior explicamos que el álgebra lineal se popularizó con la creación y democratización de los ordenadores, con aportaciones importantes de Alan Turing, entre otros, ya que gracias a ellos somos capaces de resolver sistemas de ecuaciones con millones de ecuaciones e incógnitas. En los
apartados anteriores, nos hemos familiarizado con los sistemas de ecuaciones, sus características y también con maneras de obtener soluciones cuando esas existan. En este último apartado del capítulo vamos a ver algún ejemplo de resolución de sistemas grandes para los que se requiere usar un ordenador. También introduciremos algunas técnicas computacionales típicas para resolver sistemas. Sistemas de ecuaciones grandes. Los sistemas de ecuaciones grandes aparecen fácilmente en problemas de ingeniería. Por ejemplo, un caso típico en ingeniería trata de la variación de temperatura de un recipiente que se calienta por un lado, como una cacerola con agua puesta a hervir. Si queremos saber la distribución de temperatura en muchos puntos del recipiente, debemos resolver una ecuación para cada uno de esos puntos. Cada ecuación es similar, pero como hay puntos más cercanos a las paredes y otros más alejados, las ecuaciones no son idénticas para todos los puntos, ni tampoco la solución. Otro ejemplo podríamos encontrarlo en el mundo de las finanzas. Imaginamos que llevo las cuentas de inversión de varios amigos y quiero diversificar nuestra inversión comprando diferentes valores en bolsa. Cada valor tiene asociado un modelo temporal que explica con mayor o menor acierto su evolución en el tiempo. Por supuesto, todos los valores evolucionan de manera diferente, por tanto, todos estos modelos son diferentes. Para invertir el dinero de manera óptima, debería saber qué fracción del dinero invierto en cada valor. Podemos ver que si tenemos muchas ecuaciones o modelos diferentes que comparten las mismas variables, el dinero de mis amigos, obtendremos sistemas grandes que podremos resolver mediante ordenadores. Para encontrar el óptimo de los sistemas, podemos, por ejemplo, probar combinaciones de variables. Cuando tenemos algunos cálculos hechos para varias combinaciones, podemos evaluar cómo varía nuestra inversión en función de los parámetros, para así refinar la búsqueda del óptimo. Procediendo de manera repetitiva, o como se suele decir en matemáticas, de manera iterativa, podemos encontrar el óptimo del sistema y con suerte ganar algo de dinero. Veamos algunas técnicas para resolver sistemas de ecuaciones grandes utilizando ordenadores. La regla de Cramer. Quizá lo primero que se nos puede ocurrir es utilizar la regla de Cramer que vimos antes. Aunque es cierto que esta regla sirve para sistemas grandes, es un método muy ineficiente. Cuando utilizamos ordenadores para sistemas con más de dos o tres ecuaciones, además puede ser inestable numéricamente para sistemas de orden grande, puesto que pequeños errores en el cálculo del determinante implican grandes cambios en la solución. Dividimos por el determinante para encontrar la solución. En efecto, cuando consideramos soluciones con ordenadores, debemos tener en cuenta que los algoritmos o códigos se comparten bien, sean estables. Es decir, que, por ejemplo, no arrojan soluciones que tienden a infinito. Veamos otras posibilidades. Eliminación gaussiana. La eliminación gaussiana se puede programar sin mucha dificultad y el algoritmo es estable. Constaría de dos fases, una de triangulación en la que conseguiremos ceros gracias a sumar, restar columnas y multiplicar, dividir por un número o escalar. También es posible intercambiar filas entre sí. En la segunda etapa resolvemos el sistema de abajo hacia arriba, calculando el valor de todas las incógnitas, el número de operaciones necesarias para resolver un sistema con n ecuaciones y n incógnitas es n al cubo.
Eso quiere decir que si quiero resolver un sistema con 100 ecuaciones y 100 incógnitas, deberé hacer 1 millón de operaciones para resolverlo. Podemos darnos cuenta enseguida de que para sistemas muy grandes este método no es demasiado eficiente. Descomposición LU. La factorización o descomposición LU introducida por Tazedus Benachiwitz en 1938 es más eficiente que la eliminación gaussiana, puesto que tiene un costo de 2 por n al cubo entre 3. Es decir, que para resolver un sistema de ecuaciones de 100 incógnitas necesito hacer 600.000 operaciones en vez de 1 millón que necesitamos antes, lo que se traduce en menor esfuerzo computacional y más rapidez en obtener la solución. La factorización LU permite descomponer una matriz original A en el producto de una matriz triangular inferior L y una superior U, tal que A es igual a LU. Se suele llamar L a la triangular inferior, que se denomina en inglés lower triangular, y UE a la triangular superior, upper triangular. Esta descomposición es interesante, ya que si queremos resolver el sistema AX igual a B y encontramos una descomposición de A igual a LU, nuestro sistema se puede escribir como LUX igual a B. Podemos llamar al vector Y igual a UX para ver que el sistema LY es igual a B. Tiene fácil solución. Este sistema está compuesto por una matriz triangular L, así que podemos resolverlo de arriba hacia abajo, de forma similar a cuando resolvíamos sistemas usando el método de Gauss, después de haber despejado. Una vez que tenemos Y, gracias a resolver LY igual a B de manera algebraica, podemos resolver también muy fácilmente el sistema UX igual a Y. Este último lo resolvemos de abajo hacia arriba para obtener X. Para llegar a esta descomposición, podemos usar y programar el método de Gauss a fin de obtener la matriz triangular superior U. La matriz L es la que lleva la información de las operaciones por filas que hemos hecho sobre A para obtener U. Hay otras posibilidades para calcular estas matrices triangulares, pero no las veremos aquí. Como vemos, la factorización LU permite resolver el sistema de manera fácil y eficiente, además de tener un costo computacional aceptable. La descomposición LU tiene ventajas cuando consideramos un sistema en el que el vector independiente B cambia y mantenemos la matriz A idéntica. En estos casos, computamos solo una vez la descomposición de A igual a LU, ya que será común para todos los vectores B. Solo deberemos recomputar la segunda fase, la del cálculo X, a partir de la nueva B, pero esta fase no es costosa. Los sistemas en los que hay varios vectores B o en los que B va cambiando son muy comunes. Tanto la eliminación gaussiana como la factorización LU son métodos directos. Estos métodos son muy eficientes para sistemas con dimensiones medias, ya que requieren de bastante memoria en el ordenador para almacenar las matrices intermedias necesarias para el cálculo. Para sistemas algo más grandes, se pueden utilizar métodos iterativos. Métodos iterativos. Jacobi. Este método de resolución halla sus orígenes en Carl Gustav Jacobo Jacobi, 1804-1851, que lo propuso en 1846. El sistema fue ignorado hasta los años 1950, cuando se popularizó gracias al uso de los primeros ordenadores.
consideramos una vez más el sistema AX igual a B, con solución de X igual a A a la inversa de B, pero vamos a evitar calcular la inversa de A. En este método, la matriz cuadrada A se descompone en una matriz diagonal D y en otra que contiene el resto del término R, tal que A es igual a D más R, de manera que el sistema se puede escribir como AX igual a D más R por X igual a B. Podemos pensar en descomponer la X en dos estados, K más 1 y K, donde K se refiere a iteraciones diferentes. Por ejemplo, K igual a 0 es el estado inicial, K a la 0 de X. Podemos entonces escribir que D por K por X elevado a la K más 1 más Rx elevado a la K es igual a B. Por supuesto, cuando el algoritmo encuentre la solución final, tendremos X elevado a la K más 1 igual a X elevado a la K y recuperaremos el sistema original. De nuestro nuevo sistema, podemos aislar X a la K más 1 igual a la D a la menos 1 por B menos Rx a la K, donde el superíndice K indica el número de iteraciones del proceso iterativo. La ventaja de este nuevo sistema es que invertir la matriz diagonal D es muy fácil y eficiente. Solo hay que tomar las fracciones 1 sobre A sub y J de los términos de la diagonal. El método requiere una condición inicial, X sub 0, para poder comenzar a iterar. Con esta propuesta de solución, que sin duda no se parecerá a la solución real, calculamos una nueva solución que estará más cerca de la real. Si proseguimos iterativamente, después de múltiples pasos, el método encontrará la solución del sistema. Este método es muy eficiente y converge para matrices bien condicionadas, es decir, matrices que tengan autovalores demasiado dispares. Veas el capítulo 4 sobre el cálculo de autovalores. Otros métodos iterativos son el de Gauss-Seidel y el GMRES. Los dos se basan en la misma idea, la de empezar con una propuesta de solución inventada y que el método lleve a la solución correcta mediante un proceso iterativo. Ninguno de los dos requiere mucha memoria y por eso son los preferidos para resolver sistemas grandes de ecuaciones que pueden tener dificultades en converger a la solución buscada. Para entender el motivo de las dificultades que pueden tener estos métodos, es necesario profundizar en otros aspectos del álgebra lineal, lo que nos llevaría al capítulo 2. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de Jacobi de un sistema de ecuaciones. Vamos a verlo como tienes aquí, paso a paso. Veamos un ejemplo de la aplicación del método de Jacobi. Consideremos el sistema 2x más y igual a 3 y x menos y igual a 0, que podemos escribirlo en forma matricial como ax igual a b, y podríamos resolver utilizando eliminación gaussiana con el sistema ampliado. O sea, tenemos 2, 1 y x menos 1, la barra, y 3, 0. Este sistema es fácil de resolver analíticamente y su solución es 1, 1. Pero ahora vamos a resolverlo con el método de Jacobi. Bueno, ya sabemos que la solución de este es que x y y vale 1. Para aplicar el método iterativo, descomponemos la matriz A, que es 2, 1, 1, menos 1, en una diagonal y otra con los elementos no diagonales. O sea, tenemos la D de diagonal, que es 2, 0 y 0, menos 1. O sea, que tenemos la diagonal, 0, 0.
y la R, que es al revés. Marcamos ahora el 0, 0 y 1, 1. La inversa de la matriz diagonal se puede obtener invirtiendo cada elemento en la diagonal, así que 10 a la menos 1 es, bueno, aquí es 0.5, 0 y 0 menos 1. Podemos considerar un estado inicial arbitrario. X sub 0 igual a 1, 0, que claramente no es solución, y empezar a iterar aplicando la fórmula de xk más 1 igual a d a la menos 1 por b menos r a la x a la k. Primera iteración. Si k es igual a 0, la x a la 1 es igual a d a la menos 1 por b. Bueno, la solución es 15, 1. Segunda iteración. Si k vale 1, la solución es 1, 15. Podemos seguir iterando para obtener los dos siguientes. X al cubo es igual a, bueno, aquí es 0.75, 1, x a la 4, 1.75, x a la 5, 1.125, 1, x a la 6 igual a 1 y 1.125, x a la 7, 0.975 y 1, x a las 8, 1 entre 0.975 y x a la 9 es 1.03751. Llegados a este punto, podemos considerar que el método de Jacobi no ha convergido, puesto que la diferencia entre dos soluciones sucesivas es pequeña, o sea que x a la 9 menos x a la 8 es igual a 0.03258 y menos 0.0625. Bueno, es un ejemplo de Jacobi. Bueno, aquí concluimos el capítulo 1. Nos vemos en la siguiente. Estamos con grandes ideas de las matemáticas, un paseo por los espacios n-dimensionales, descubriendo el álgebra lineal. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.